Nadie sabe con certeza de dónde vino, si hubo tiempo de pararlo o siempre fue tarde. Nadie lo sabe. Se dice que en un pequeño país, apretado entre agua y tierra, solo 4 sobrevivieron. Hay quienes dicen conocer ese recóndito lugar, haber escuchado de él y su valiente libertador galopado. Hay historias del sonar de su cultura callejera y gloriosos relatos de travesías de tan solo 11 guerreros. Puedo ver, ya lo siento, entrando bajo tu piel, te llegó el momento. Sé que estás muriendo, tal vez solo estás con tu alma, creyendo que esto es la realidad. Tienes que detenerte ahí y ver que se te acerca el final.
apocalipsis. Todo está sin control. Ya es muy tarde para tu salvación. No tienes perdón. Apocalipsis, desastre universal. No te escondas, te encontraré igual. No hay más redención, no hay perdón. Ya no puedes escapar, este es tu final. Hay quienes dicen, cuentan y fabulan que cuatro, solo cuatro se salvaron, y en sus manos está la humanidad y la salvación de un apocalipsis. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Mi familia! ¿Dónde está mi familia? ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá, estás bien? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿No te das cuenta? Todo en ruina, gente perdida, perros salvajes. ¡Uy! ¡Me encerraron en la colonia Shepare! ¡Esta fue mi mujer! ¡Maldigo la hora que me casé! ¿No te das cuenta lo que está pasando, papá? ¡Es el fin del mundo! Y para peor no encuentro a Jerónimo, mi novio. ¡Bah! ¡Jero! ¡Jero! No, no te preocupes, mi amor. Debe estar en mi heladera comiéndose mi comida o en mi baño sentado en mi water. O lo que es peor, las dos cosas juntas. ¿Cómo se nota que no querés que lo encuentre? Estas cosas no pasarían si me hubieses comprado un celular. ¿Y un celular? ¿Para qué querés celular? En mis tiempos no usábamos celulares y nos comunicábamos mucho mejor. Sí, pero ahora sería más fácil tener un teléfono celular en el bolsillo que como a tus tiempos una toda leña para hacer señales de humo, ¿entendés? Anda. Bueno, dale, nos tenemos que ir. Rápido. Esto no. Yo voy primero, soy el hombre de la casa. Sí, tené cuidado que hay muchos zombies. Entonces arranca vos primero. Sí. Espera. ¿No te falta algo? ¿No sentís la ausencia de algo o alguien? No, no. La ropa la tengo. Los cinco miembros también. La billetera. La tarjeta. ¡Tu madre! ¿Dónde está tu madre? Hay que buscarla. Sí, principalmente la tarjeta que tiene crédito. A mamá hay que buscar. Bueno, si encontramos una cosa, encontramos la otra. Pero imagínate que poder vivir sin dietas y comer mucha carne, chorizo, mucho chorizo. Mirá que comer embutidos provoca cáncer. Mamita, hace 20 años que me vengo comiendo a tu madre con esas calzas blancas que parecen dos butifarras. No creo que me haga nada comer otro tipo de embutidos. Además, poder vivir soltero. ¡Solo! ¡Solo! ¿Solo no? ¡Ay, señorita! Espero que la encuentre, por favor, que no puedo vivir sin ella, por favor. Deja de hacer que estás hablando por teléfono celular, que apenas teléfono de disco tenemos. Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Desde este momento quedás liberado. Devolveme la tarjeta, la plata, todo. Liberado, dije, no divorciado. ¡Sorpresa! ¡Sobreviví! ¡Jero! ¡Hola! ¡Jero, ¿dónde estabas? Nada, tu padre me dijo que me quedara esperando a tu abuela. Y yo esperé, 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 y tu abuela nunca llegó. Sí, la abuela murió hace 3 años. ¿Mamá murió? Lamento mucho, soy gris. ¡Salí acá! Con lo que hablas y escupís, parecés Mujica comiendo gofio. Lo que pasa es que me estoy arreglando la boca. Ah, ¿te pusiste braque? No, me puse reja en los dientes para que no me los roben. Yo lo mato. No, 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 no. Ay, no te preocupes. Lo máximo que puedo hacerte es morderte un tobillo. No me quedé chiquito. Ah, ¿te gusta hacer broma? Mira, ¿saben cuáles son los zombies que le crecen todas las mañanas a mi señora? ¿Cuáles son los zombies? Son bigotes. Son bigotes. Buenísimo. ¡No me toques! ¡A la nena tampoco! Anda, toca a la vieja, toca a la vieja. ¡Viejo, los trapos, Tarzán de maceta! ¡Ay, cuidado, papá! ¡Un monstruo! ¡Soltá a mi marido, te mato! Él ya está muerto, suegrita. ¿No le tenés miedo? Eso no es un monstruo, mi amor. ¡Esto es un monstruo! Sí, además hay que tener cuidado porque son violentos. ¡Pero miralo! ¿A vos te parece que es momento de hacer chistes? ¿Eh? Hablando de chistes. No, papá, otra vez con los chistes no, ¿eh? Ay, sí. Una cosa les tengo que decir. Suerte que la familia está unida de nuevo. Y aún en un tremendo apocalipsis. Adoptamos un nabo nuevo. ¡Salud! Vamos. ¡Ey! ¡Familia! ¡Por acá, por acá!
cosas no las han hecho bien. Advierte a los demás, el tiempo ha comenzado a correr. Que ellos puedan hacer mucho daño hicieron ya. Es tiempo de empezar a correr. Tú sabes lo que viene, viene el desastre universal. Tú sabes lo que viene, viene apocalipsis es el final. Tú sabes lo que viene, viene y no lo puedes evitar. Tú sabes lo que viene. Tengo frío, sueño, hambre. Ay, yo también, pero sobre todo hambre. Pero lo tuyo por el diazepam, lo de este porque es un pájaro. ¡Pájaro! ¿A dónde? ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Podríamos cazar algo! ¡Ay! ¿Cazar? Sí, cazar. ¿Y con qué vas a cazar? Con Martita. Dale, parce, ¿le pusiste Martita a tu mano mágica? No, no, esta no es Martita, esta es Manuelita. Esta de acá, Martita. ¡Ay! ¡Andás con un revólver! Sí, para amenazar a Manuelita si no quiere hacer su trabajo. ¿Te das cuenta? ¡Tu hija anda con un hombre armado! Mira que vos también tenés un arma, ¿eh? No, todo mi cuerpo es un arma. ¡Cudú! ¡Cudú! Sí, una 22 corta. Y para vos... ¡soy una bomba! ¿Y qué pasó? ¿Te desactivaron o fue por la mechita? Ay, pobre papá, ¿no será por la mechota? Ta, no opines mejor, cállate. Escuchen, es ese mismo pájaro. Ay. ¡Agáchense! Sí. Vos no necesitas agacharte, tarado, que sos chiquito. Para mí que ese pájaro es un faisán. ¿Y cómo sabes que es un faisán? Porque canta claro. Dame Martita que yo lo ensarto. No, no, deje quietito, Segrito. No ensarte a nadie que todavía lo van a filmar y va a ir en cana. Jero, ¿qué te parece si nos vamos a explorar? Explorémonos. Ustedes busquen algún lugar. Mi amor, a mí me parece que tenemos que buscar un lugar donde refugiarnos y después buscar algo para alimentarnos. No, no, yo no estoy de acuerdo para nada. Yo pienso primero que tenemos que buscar una casita donde meternos y después ver qué comemos. ¿Y qué acabo de decir? Ah, no, ¿eh? ¡No me levantes la voz! Disculpame, bichi, no te escuché. Claro, vos no escuchás lo que no querés ver. ¿No será vos no oír lo que no querés escuchar? ¡Ay, ahora que cambian las cosas soy yo! A vos te cambian todas las cosas. ¿Sabés por qué? Porque sos un borracho, un drogado y viejo. Pará, borracho y drogado está bien, pero viejo, esta. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, qué ordinario! Y pensar que vos me habías prometido bajarme la luna. Pero no puedo bajar la panza y querer que baje la luna. ¿Sabes qué? Vas a hablar del pasado. Me voy. No, no, pará, no te vayas. No te vayas, pará. Me voy, sí. ¿Sí? Sí, me voy. Estoy enojada, me voy. No, no te vayas, mi amor, no te vayas. Basta, cortala con los chistes, cortala. ¿Qué querías saber del pasado? Sí, quiero saber del pasado. A ver, ya sé. ¿Con cuántos hombres saliste antes de salir conmigo? Bueno, está bien, te lo voy a decir. Salí con 4. Bueno, no son tantos, ¿no? Ay, no, la verdad que esta semana estuvo tranquila. ¡Ah! ¡Y el ordinario soy yo! Ay, pensar que vos me escribías canciones de amor. Una carpeta llena tengo. ¿De mis canciones? No, de facturas para pagar por esas canciones de mierda que me enamoraron. Bueno, decime una cosa. ¿Por qué me estás haciendo esto? Sí. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué nos estamos haciendo esto? Seguito, seguito, acá en el edificio. ¿Ves? ¿Ves? Mira, aquel edificio.
¿Qué? ¿Por qué no te tirás hasta allí? No, yo sola ni loca. No, mi amorcito. Ah. Yo voy contigo hasta arriba. Pero tirarte te tirás sola. ¡Oh! ¡Ay, violencia psicológica! Dios mío, me quiere que me automate, que me autosuicide. Cállate. ¡Bonomi! ¡La tobillera! No. Pero fue una broma, mi amorcito. Yo te quiero mucho. Te quiero, te quiero. Ah, ¿vos me amás? Sí. Bueno, entonces, dame un chupón. No. Vení. No. Vení. No, dame, no, ¿qué chupón? Dame un beso. No, dame un beso, no, te digo. ¿Qué dame chupón, un beso? Chupón. Nada de chupón. Dame un beso. ¿Qué chupón ni chupón? ¡Ay! 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 No, mi amor, no. ¿Y ahora qué te pasa? Estoy haciendo puchero. Hace 20 años que no cocina nada y está haciendo puchero. Dale. Arranca para casa, dale. Vaya, vaya, vaya para casa. Te acostumbraste a tus mentiras, tan ingeniosas como las mías y desiertas. Vivimos una fantasía mientras la gente no veía tras la puerta. El respeto nos ha dejado, transformando palabras dulces en miseria. Y nuestro amor que se marchita solo, la cama permite que aún exista. No va a tomar, no aguanto, no. Estoy cansada de ver cómo nosotros dos nos lastimamos una vez y otra vez. No hables. Quédate en silencio. Voy a olvidarme de aquel sueño que nos juramos sería eterno. Y yo miré sin decir nada. Te dejaré aunque se me vaya el alma. Ya no, ya no, ya no eres el que me ama, el que me quiere, no. Pronto, pronto, pronto muere aquel amor que iba a durar por siempre. Ya no, ya no, ya no eres el que me ama, el que me quiere, no. Pronto, pronto, pronto muere aquel amor que iba a durar por siempre. No es vivir cuando no estás, me falta ese amor que tú me das. Siento tu falta en mi corazón, cuando me pongo a escuchar nuestra canción. Una vez más probémonos, que no ha cambiado el amor que existía entre los dos. Una vez por favor, mi amor, te amo, eso es lo que siento. Comenzaré todo de nuevo porque tú eres lo que más quiero. Resistiremos esta crisis, seremos uno ante este apocalipsis. Te amo, te amo, te amo, vida, es tu amor lo que tanto quería. Solo, solo, solo quiero empezar, empezar de cero. Te amo, tanto, no me dejes que no aguanto. No me separaré de ti, eres mi amor, tesoro, sí. Quiero que estés a mi lado siempre. Te amo tanto. Ay, dame un beso. No, ay, beso. Vos quédate, quédate ahí, que vos quédate ahí, mi amor, porque es peligroso. Doña, ¿por qué no se queda con su hija? Acá es peligroso. No, yo no les tengo ningún tipo de confianza, yo voy qué segura. Increíble. Yo para mí que estamos llegando a la ciudad vieja, porque recién pasé un edificio que está el Choñón, que hace décadas que es el Salvo. Y después agarras para ahí abajo que está en la Plaza Beatriz. No, después ¿qué Beatriz? ¡Matriz! No, que está la Beatriz ahí. Y después yo sigo para abajo y está la Escollera. Y ahí cerca de la Escollera, entonces debemos estar. Debemos estar cerca del Maciel. Ay, es cierto. Es ay, verdad. Claro. Sí, ¿saben qué? Vamos a explorar el Maciel. Vamos a ver, ¿dónde sí, está? Aparte hay que ver si es un porque si es un lugar seguro, porque si, no si era seguro antes, ahora mucho menos. Lo bueno que tiene es que está igualito, 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 no cambió nada. Sí, cierto, sí. Vamos a preguntar sobre a ver si lo recibe. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Ya veo cuál es la jugada tuya, la jugada ¿cuál? Tuya. Claro, ustedes hicieron todo esto, lo de los zombies, todo esto, ¿para qué? Para traerme a mí al médico. Ah, sí, ay, seguro. Hicimos mierda a la ciudad, matamos a millones de personas, después la revivimos para que vos vengas al médico. Somos inteligentes, ¿eh? Vamos, Jairo, vamos vaya, a preguntarle. Vaya, yo voy a esconder con la nena. Acá. Sí, buenos días, señorita. Buenos días. Vivimos que acá está todo igual, que no cambió nada. ¿Podemos entrar? ¡Imposible! ¡Estamos de paro! Pero, señorita, con todo lo que está pasando afuera. ¡Afuera! ¡Vámonos, Jero! ¡Vámonos! Pero en la puerta está lleno de muertos que están vivos y no quieren chupar la sangre. ¡Elsa! ¡Cagamos! ¡Vinieron los del Parlamento! No. ¡Estamos de paro y solo atendemos emergencias! ¿Entiendes? ¿Te das cuenta que esto no es seguro? ¡Vámonos! Pero con todo lo que está pasando afuera. ¡Afuera! ¡Tranquilo! ¡Ya adentro recibo!
Mire, no sé lo que está pasando afuera. Acá estamos de paro, no entra ni sale nadie, salvo que sea una emergencia. ¿Emergencia? ¿Una emergencia? No, no, ¿una emergencia? No hay emergencia. Él es la emergencia. Sí, hace pinche entrecortado. No, yo no. Sí, yo ya empezó con la memoria. Eso me hace acordar a un chiste. A ver, ¿cuál es la diferencia que existe entre un auxiliar en servicio y una enfermera? ¿Alguien más la sabe? Ahí no, está, denle nomás. ¿Y sabe cuál es? Que la auxiliar de servicio lava chatas. ¿Y la enfermera? Lava chotas. ¡No! ¡Es suficiente! Venga con nosotros, así solucionamos ese temita del punto y coma cuando orina. No, señorita, yo con el chorrito toco música, hago los primeros compases de la comparsita. ¿Ve? Entonces cuando voy a llegar al final, al chan, chan, ahí hago fuerza. ¡Hago fuerza! Y me sale... ¡El uno! No, el dos. ¡Próstata! ¡Eso! ¡Próstata! ¡Eso! Yo por suerte, como no hago ninguna de las dos cosas, sería... ¡Ay, retención fecal! No, hago abundante. Si no podía salir del baño en el apocalipsis, por eso me agarró ahí. ¡Ay, no controle los esfínteres, eh! ¡Eso es grave! ¡No! ¡Examen urgente para los dos! ¡Señorito, sálveme! Si yo voy al infierno, vos... ¡Va conmigo! Tranquilos, miren que ahí viene el doctor. ¡Tiene una mano bárbara! ¡No sufren más! ¡No! No sufras más. Yo ya estoy aquí. Entrégate a mí. No te haré daño. Desvístete y déjame entrar. Y con mi magia ahogar dentro de ti. Da la vuelta, yo te cuidaré. Ya no tiembles, no me mires. Respira hondo, ya ves. Quédate aquí, aún no terminé. Recién comienza el test, mantén la calma. Te toca a ti. Podrás sentir cómo se eriza la piel. No llores, no retengas la respiración. Piensa en algo que haga bien. Todo pasa. Disfrutado, porque mientras esté con mi hija es lo más cerca del placer que vas a tener. Ay, yo mi gordis nunca le mentí, yo le voy a contar. Ojito, be quiet, porque si vos le contás a tu gordi y yo a mi gordi, ¿sabes qué? Te saco esos alambrecitos que tenés en los dientes y me hago un parrillero. Voy a seguir en el hospital. Vení, vámonos. No, pero que esto me hace acordar cuál es la diferencia entre un proctólogo y un ginecólogo. ¿Y cuál es? El olor del dedo. ¡Ah! ¡Basta, Jero! ¡No puedo creer lo que estás diciendo! ¡Córtala! Vos no sos una persona así. Bueno, ¿qué pasó, che? ¿Pudieron entrar? ¿Hurgaron adentro? ¡Ay, vamos, hablen! ¡No lo dilaten más! ¡No más, por favor! ¡Ay, vení! No sé qué vamos a hacer. Tengo miedo. Tranquila. Yo te voy a proteger. No sé qué vamos a hacer.
Tengo miedo. Ay, no seas cagón. Cualquier cosa te escondes atrás de mí. ¿Me querés? Yo estoy enamorado. ¿Lo querés? Lo encontré tirado. Ay, claro que sí. Sos un dulce. Ay, claro que no. Sos un chancho. Acércate más. Salí de acá. Ay, cuando te pones así me dan ganas de comerte a besos. Cuando te pones así de tarado me dan ganas de romperte los sesos. Esto me hace acordar por qué te amo tanto. Eso me hace acordar a un chiste. ¡Cortala con los chistes! Ay, yo estaba en aquella época en que vos me escribías poemas de puño y letra y después, con los labios pintados, vos estampabas un beso en las hojas. Sí, es verdad. Ahora todos copian y pegan una frase de internet y en vez de pedirte un beso te piden unas fotos en bolas, ¿verdad? Pero bueno. Me gusta este clima así para hacer un poema. Bueno, pero hacelo en serio, porque mira, estoy bastante caliente. ¡Muestre ese grito, muestre! Qué triste es la vida del hombre cuando la mujer le falta. Más triste la vida del perro cuando la perra es más alta. ¡Qué estúpido! ¡No me cansa! La verdad que... Estamos caminando sin rumbo. Ay, sí, yo tengo una teoría. Yo creo que sé por qué está pasando todo esto. Sí, yo también sé por qué está pasando todo esto. ¿Qué estás haciendo, viejo? No, le estoy escribiendo una carta a la NASA para decirle que el cabeza germinada y la morocha dopada ya saben lo que está pasando. ¿Quién está dopada? Sí, es verdad. Yo tengo una teoría. Yo creo que estamos en un reality y que los zombies nos están filmando con cámaras. Son videograbadores lo que tienen. Pero este tipo no para de decir disparates. Pero no, en serio. Fíjese, ve aquel nido de cotorra. Podríamos mirar entre la paja a ver si hay alguna cámara. Vos con la paja hacés lo que quieras. Pero donde me toqué la cotorra... ¡Papá! ¡Papá, vení! ¡Te estoy buscando! ¿Dónde estás? Acá. ¡Vení, papá! Encontré una cosa. Sí. Ay, no, dejaron solo. ¿Nos quedamos vigilando? ¿Te parece? Sí, y si nos ponemos por espalda, con espalda y vigilamos. Bueno, dale. Bueno, igual culo con espalda, lo mismo. Yo vigilo para allá y usted vigila para allá. Vigila para allá y para allá, ¿quién vigila? Contamos hasta tres y vamos girando. Bueno, a ver. Uno, dos, tres. Y si aparece un zombie, ¿qué hacemos? ¡Nos hacemos los muertos!
Pero si somos zombies tenemos que estar vivos porque ya son muertos vivos. Pero nos morimos y nos levantamos muertos. Ah, yo en eso tengo experiencia, en levantar un muerto por semana. Eso sí. Yo no, mire, me muero. ¡Ah! Y se me murió. Levanto. Zombie. ¡Ah! ¡Hay un zombie! No, no, es para engañarlos a ellos. Ah, ah, ahí va. Usted se tiene que morir y la cara de zombie ya la tiene. No. Usted se desparrama. No, no, yo tengo. Ay, tengo la cadera, la rodilla. Pero yo le ayudo, doña. Ahí va. Colabore, pero también colabore un poco también. Pero que no está colaborando un carajo, un masacote, carajo. Ahora dejate romper la pelota, hermano. ¿No ves que estoy ayudando a morir a la vieja? Andá a morder al enano que está por ahí. Pero che, por favor, qué cosa increíble. Yo sé que parece un refuerzo mastodonte esto. Que donde le meta una media res como una pamplona pollo. Yo entiendo. Está, ya entendió, creo. No, deje que yo la defienda. Aparte, gira jaula de oso. Hay que estar acá. Ahí va. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos estás haciendo de zombie? A ver, hacerme el zombie. Mirá que la diferencia entre zombie y boludo. Ojo, va. Anda, escondete allá atrás. Anda, escondete y yo te llamo. Ahí va. Pero ahí se ve. Pero ahí se ve, le ven los pies. Se te ven las patas. Ay, no sirven nada. Ahí va, yo te grito, usted entre, ahí va. Bueno. ¡Entra! ¡Entra! Usted se desparrama. Atajala, atajala, gordo. Atajala. A ver. Ahí va. Ahí va, usted ataja. Pero deja de chuparle el cuello a la señora. Ay, no, dejalo. Está metido el personaje, está divino. Pero no, ay, no es ay, así. ¡Ay, ay, ay! ¡Me mordiste! Ya te fuiste al carajo, Mira, andate, cualquier cosa te aviso. Ya la cagaste, anda, sí. Matate. Moriste, mira. Qué increíble. Ay, ¿sabés que con esto giro de actuar y dar vueltas me dio un hambre? Y a mí también. Y acá lo único que hay es pasto. Es que no hay nada. Voy a ver si consigo alguna verdurita. A ver, me gustaría ser vegana. Porque con una raíz te armo un guiso criollo, una parrilla completa y una torta de chocolate. ¡Mire! ¿Qué? ¡Conseguí esto! ¡Esta es riquísima! Sí, se llama selguita criolla. Yo la conozco, mi abuela la usaba mucho, hasta no para hacer galletitas la usaba. ¿Sí? No me diga. Sí. Después se las daba a mi abuelo y después corrían los dos en bolas por ahí y se cagaban de risa. Sí, no, tiene gusto raro, como a unos brownies que probé en Punta del Diablo. No está mal. El asunto es que te deja la boca como seca, pastosa. Bueno, tampoco es el fin del mundo, no, Giro. Más o menos. Se nos viene el fin del mundo y no puedo creer. No sé lo que hacer, me quiero esconder. Oye, no sé lo que hacer, mira qué feo que está. Quiero volarme de acá, oye que la veo mala. No puedo creer, mira qué feo que está. Quiero volarme de acá. Ha 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 ha
Mira, mañana con el lulú. Esto le coño. No he curado que se me viene el carmeta. ¡Para! ¿El 174 pasa por acá? No sé, yo tengo el número 4. ¿Y taxis pasan hoy feriado? Ay, pero si está resfriado, ¿por qué no se abriga? Es que yo tengo gamulán. Ay, ¿no se lo veo? Ah, sí, está allá, en aquel árbol. ¿Allá? Sí, mire, escuche su canto. A ver. ¡Pío, pío, pío! Gamulán. Pao, pao, pao. Gamulán. Pío, 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 gamulán. Pao, 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 gamulán. No me lo espante. Tome asiento. Ay, ay, yo también lo siento. La verdad que era un hombre. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Usted lo conocía? No. Ay, ¿por qué vino? No, pero vine por los sándwiches. Ah, pero no hay sándwiches, sí, ¿eh? Sí, pero tampoco hay ningún muerto. Ah, entonces nos podemos ir. Vamos, no. Sí, mejor. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Es voy, el chorral. Escucha. Solo escucha. Vengo a darles un mensaje a ti. ¡Pa! ¡Giro encantado! Escuchen el silencio de las voces que dan un futuro claro. Voces anónimas. ¡Guillermo Lucas somos! No te reconocía por la voz de hombre que tenés. Cómo te cagó el de rastros, ¿eh? Y eso que vos tenías un indio y un peruano. Pero digo yo, el de rastros se llama rastros porque cuando se asusta, ¡escuchen! Deja los rastros. No hablen más. Esta boca tiene... Esta boca es mía, Victoria Rodríguez. Yo te conocí enseguida, mi tiene niña. Que saber cómo comenzó todo esto y cómo va a terminar. Ay, yo sé cómo comenzó todo esto. Todo comenzó con mi suegra, Napoleona. Era igual que el franchute aquel, pero la diferencia que tenía era que aquel francés se metía la mano adentro del saco. En cambio, mi suegra se la metía atrás de las ondas, ¿sabes? Y bueno, yo le quiero decir una cosa, Victoria, si usted me permite. Si usted agarra un zombie, lo siento una silla de ruedas con sobre water, le pone un par de pantuflas, ¡eso, mi madre! Dígame una cosa, ¿usted se siente bien? ¿No se habrá fumado algo? ¿Tiene la mirada como perdida? ¡Vigilen sus palabras! En su mente hay un escudo que les impide darse cuenta. ¿Un escudo? El toro, que es la abundancia. El caballo, que es la libertad. El cerro, que es la fortaleza. Y la balanza, que sirve para pesar el faso para que nadie se sienta estafado. Ahora entiendo para qué mierda servía la balanza tanto tiempo al pedo que tuvo ahí. Esta no es Victoria. Esta habla muy poco para ser... Usted no es Victoria. ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Ya le conocí, Cristina Somos! ¡Ay, Cristina Kirchner! ¡Sí! ¡Qué increíble! Se vino con el Víctor Hugo por los descuentos. ¡Ay, mire que hizo daño acá! Usted, sí, usted, si nos siguen tirando porquería, le vamos a empezar a hacer lo mismo, ¿eh? Mire que donde nos manden a Real, le vamos a mandar a Carballo. Y si nos mandan a la Celinés, que es medio atalada, ahí le mandamos a Sarita Perrone. Es verdad, y si nos mandan a Mirta Legrand, ahí le manda a Moletiti a Dallenberg y a Glenda Rondal y le rompemos el culo. Ah, está muy bien. Sí, aparte de ella parece que se conocieron allá por el Neolítico. Es cierto. Salían juntos a pasear los dinosaurios por el Prado. Y en la Edad Media conocieron a Carlito Parciavale, que se bajó un platillo volador junto con Gonzalo Aguirre, que se había escapado de Rojue. ¡Ay! Yo a Gonzalo Aguirre lo vi en Azabache. ¡Y yo lo vi en Maroñas! ¡Ay! ¡El gris! Igual que los extraterrestres. ¡Basta! ¡Están perdidos! ¡Nunca escuchan a nadie y es por eso que están así como están! ¿Qué dijo? Solo siguen los patrones que le marcan los demás. Y el libre albedrío ya no existe. Quizás sea mejor así. Quizás. ¿Qué dijo los patrones? Ay, qué mala onda. Yo soy sindicalista y no me venga a hablar de los patrones. Es verdad. ¡Vamos a Uruguay, vamos! ¡Vamos al paisito! No ¡Uruguay, Uruguay! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Vete, vuelve, hey. Córrete, agáchate, hey. Súbeme, bájame, hey. Suéltate, agárrame, hey. Véndete, cómprame, hey. Duérmete, sueñame, hey. Dañame, cuídame, hey. Mátame, víveme. Te sueño profundo, ahora tienes que despertar. Arma tu destino, todo va a empezar a cambiar. En tu presente no hay libertad. Hay en tu cuello una soga de ahorque. Te aprieta fuerte cuando no vas a destino. Es un lenguaje de orden virtual que te programa y hace que obedezca.
salida. Busca la corriente, búscate algo diferente. No esperes sentado, deja de ver el pasado. Vive, lucha, el mundo te escucha. De sueño profundo, ahora tienes que despertar. Arma tu destino, todo va a empezar a cambiar. No anda ninguno de estos, están todos rotos. Qué increíble, qué bronca, ¿para qué dejan todo tirado? Todo roto, increíble, por Dios. Que este funciona y está conectado a internet. Voy a llamar y tratar de ubicar gente y decirles que son bienvenidos. Ay, Jero. Jero. Ay, ¡Jero, qué te pasa! ¡Ay, es el celular que lo puso así! ¡Los zombies se convierten en zombies! ¿Por qué usan el celular? ¡Hay que sacárselo! ¡Ay, ay! ¡A lo mejor no son todos zombies! Sí, en realidad creo que algunos son bipolares. ¡Pero para de decir disparate, vos! Ay, bueno, sí, aquí dice. Me parece que tú... Papá te quiere matar. Ay, bueno, no, tranquilo. ¿Saben qué? Yo lo que creo que tenemos que hacer es destruir una central energética. Sí. ¿Eh? Yo creo que hay que hacer explotar a ANCAP. Para. ANCAP ya está hecha pelota. Ya está hecha pelota. No, lo que está hablando Jero es de aquella torre. No. Esa torre no hay que destruirla. Sí, la que no hay que destruir es Antel porque se nos cae un sponsor. Ah, sí. Esa ya de entrada. Otra la podemos hacer miércoles. Ahora, lo que yo creo, de todas maneras, es que lo que tenemos que hacer es meternos ahí y hacer el... ¡Hay que recalentar los generadores! ¡Y el que vaya no va a sobrevivir! ¡Pero déjate bromar! Yo voy, suegrito, quédese tranquilo. Yo los voy a salvar. ¿Qué vas a salvar? ¡No! ¡No puedo vivir sin vos, Jero! Ya lo sé, pequeño demonio. Ay, ¿por qué no vas vos, viejo? ¿Total? ¿Sabes una cosa, Jero? Voy yo. Ok. Bueno. Ay. Porque al final, tarde o temprano, nos vamos a convertir en zombies también. Es cuestión de tiempo, ¿no se dan cuenta? Es cuestión de tiempo, también nos vamos a convertir en zombies. Y el tiempo que nos está restando, no pienso regalárselo a esos zombies. ¡Ay, mi Bruce Willis en Armagedón! ¡Me sabe toda! Yo voy con usted, ese grito. ¡No! ¡Yo voy a ser el héroe! Mejor. Papá. ¿Qué? No te vayas. ¿Me dejas el auto? No. ¡Viejo! ¿Qué? ¡No te vayas! ¿Me dejas las tarjetas? No. Segrito, vaya tranquilo. Yo me quedo con el baño, con la heladera y la chiquilina. Perdónalos. No saben lo que dicen. Hablando de chistes, tengo que... ¡Ay, córtala con los chistes! ¡Ay, por Dios! ¡Qué increíble! ¡Ah! Y no se perderán. Bésense. Y no se comerán. Háblense. Y se escucharán. Mírense. Y entenderán. No hay apocalipsis, sino un apocalipsis. Carpe diem. Nada, siente como una brisa, te roza el alma, desesperada, que te desarma, te doy su calma, te haré volar.
Soy parte de tu cielo, soy viento de descanso sereno, de donde el sueño será eterno, no hay despertar. Siento el calor, el frío y la tierna voz, oh, que habla conmigo, la luz que danza y se alabanza mi corazón. Quiero seguir tu vuelo en sí misma. Ese abismo de tu color. Espera. Si Dios me espera, entenderá. Quédate un momento mientras me guardo tu último aliento. Toma mi mano y vamos cruzando hay que partir. ¡Qué increíble todo esto que pasó! Esto lo puedo publicar en Facebook. No, esto para hablarlo mano a mano, cara a cara, con un amigo, con mi mejor amigo. ¡Charlie! ¡Vení! ¡Bueno! Esto es todo, público presente. Fue un gusto para nosotros. ¿Qué haces vos? Dejá de copiarme. Agradecemos con el corazón. Deja de copiarme, me tenés podrido. ¡Basta, te dije! ¡Basta, basta, basta! Che, ¿qué les pasa? Dos hombres grandes, ni pelo en la cabeza tienen. Es el espectáculo salió redondo. ¿Qué pasa? ¡Es él! Ay, háblenme de a uno porque si no, no entiendo nada. ¡Él me está copiando! ¿Quién a quién? Él a mí. Ay, pero... ay, despídanse y vamos. Sí, yo no me voy, que se vaya el primero. ¿Pero ustedes me están hablando en serio? Sí, estábamos en el vestuario. Yo estornudé y él me empezó a copiar. ¿Quién? Él a mí. Ay, bueno, resuélvanlo entre ustedes, hablen. Mira, ¿por qué me está copiando? ¿Viste? No me responde. Ay, yo vi una vez en un programa en la salud de nuestros hijos una enfermedad muy contagiosa que se llama... copiosis. ¿Y es grave? Bueno, depende. ¿Depende de qué? De si es la múltiple o la simple. ¿Y cuál es la diferencia? La múltiple dura como 4 años y es re contagiosa. ¿Y la otra? La simple no es tan contagiosa y dura 3 días. ¡Ah, no! ¿3 días así? Primero me mato. ¡Cállate! ¡Cállate vos! ¡Te voy a matar! Perdón. ¿Qué decías? Que hay que pararla, porque si no se va a seguir propagando y no vamos a saber quién está copiando a quién. ¿Y cómo vamos a pararla? Ahora terminamos el espectáculo y vamos a ir a ver. ¿Qué está pasando? Definitivamente es copiosis múltiple. ¡No vamos a morir! ¡Tranquilízate, que me pones nerviosa a mí! ¡Ah, claro! ¡Si yo estoy de novela! ¡Entonces dejen de copiarme! ¡Achis! ¡Ahora sí! ¡Estamos perdidos! ¿Se habrá contagiado la gente? A ver...
Allá hay uno. Allá hay otro. Allá hay otro. ¡Ya son varios! ¡Ya son muchos! Lleno de alegría con su gente. Tu revista Fili.